Espíritu Santo, te ofrezco este momento en el que permito que tu luz me ofrezca claridad ante cualquier preocupación, ansiedad o incertidumbre. Ayúdame a recordar la verdad en mi mente, que deje atrás cualquier plan que he hecho al futuro, donde trato de evitar el miedo, porque hacerlo de esa manera me genera culpabilidad, conflicto e incertidumbre. Ayúdame a recordar que el plan de Dios está escrito para mi salvación, que no necesito planificar por mi cuenta, sino simplemente aceptar la voluntad en la que yo no sufro. He querido controlar mi futuro, y por eso es que siempre me encuentro ante muchos conflictos en mi vida y que siempre represento con mis hermanos. Solo importa este momento, en este instante, acepto el plan que Dios tiene para mí. Ese plan es perfecto. No necesito interferir. Dios nunca se olvidó de mí, pero tampoco de aquellos que son importantes en mi vida. Confío en que Dios tiene también un plan para ellos. Es por eso que hoy tomo la decisión de vivir sin preocupaciones, de no tener una carga en la que tenga que diseñar mi futuro, sino simplemente aceptar que en este momento Dios camina conmigo. Y si está conmigo, nada me faltará. Hoy pido que todas las mentes nos unamos en un solo deseo: la paz de Dios. Porque a través de ella, el amor perfecto se mostrará en este mundo y también a través de las actividades en las que participamos. Danos el reconocimiento de que ya estamos participando en el trabajo perfecto, en el cual todos mis hermanos llegan a mí para ofrecerles un milagro. El milagro en el que los escucho. El milagro en el que confío en ellos. El milagro de amarles sin juzgarles. El milagro de sentirlos como parte de mí. El milagro que tú me has dado y que tengo por encomienda replicarlo a todos los que lleguen a mí. Espíritu Santo,
invocamos el instante santo en el que el pasado o el futuro pierden significado. Estamos dispuestos a utilizar este instante para confiar y caminar con nuestros hermanos. Ayúdanos a recordar que nunca estamos solos y que eso significa amarnos, amar al Padre y amar a su creación. Reconocer que somos parte de Dios nos permite comunicarnos con nuestros hermanos. Y ese es el único propósito que tenemos en esta experiencia que llamamos vida. Lo demás llegará por añadidura. Pero lo verdaderamente importante ya se nos ha dado, aunque no lo hayamos reconocido aún. Es por eso que el día de hoy solicitamos ese instante en el que podamos tener el reconocimiento de que todos somos familia, de que la separación es imposible, de que aunque no vea el cuerpo de mis hermanos, ellos viven en mí. Nunca se han ido. Están conmigo. No necesito sentirme culpable, porque la culpa me muestra enemigos y atacantes, mientras que la inocencia me muestra amigos, familia y hermanos. Te entrego cualquier culpabilidad que en este momento mi mente inconsciente esté utilizando para proyectar aquello que no es amor. Te doy permiso para que entres a mi mente y borres de ella cualquier deseo de mantener al miedo como un sistema de educación. Estoy dispuesto a no usar jamás al miedo para educar a los demás. Estoy dispuesto a no usar la preocupación, la ansiedad o el conflicto para educar a los demás. Estoy listo para renunciar a mi forma de ver las cosas, porque quiero ver como tú ves, que todo lo que estoy aprendiendo no sea simplemente teoría. Quiero ser testimonio del milagro. Elijo ser el instrumento de paz para el cual he llegado a este mundo. Y permito que la sanación de nuestras mentes se haga presente en este instante. Maestro interno, guíame. Eres la luz del mundo que le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Y con esa fe y confianza camino a tu lado. Que todas las mentes se liberen del miedo y que acepten la paz de Dios. Descansamos en el perdón.